Hola, rodanteras. Hola, rodanteros. ¿Cómo están? Sigo con las definiciones, ¿no? O sea, rodantera, rodantero, el que está en casa rodante o no está, o quiere estar, futuro, presente. Es toda una mezcla. Yo los saludo desde el corazón porque sé que hay muchos rodanteros que observan el programa o la propuesta, como la llamo ahora. Y realmente, bueno, reaccionan muy favorablemente, muy amigablemente. Es más, yo les pido a veces que por favor me envíen material mostrando cómo son sus actividades, de cómo viven, etcétera, etcétera. Muchos publican en la red. El problema es que al compartir alguno de esos videos me encontré que YouTube, ¡tra!, me puso el golpe en la nuca poniéndome una advertencia que a la tercera me levantan el canal. Entonces, prefiero que agarren un teléfono de pronto y me digan, hola Julio, hola, ¿qué tal los rodanteros de La Vida Va sobre Rueda? Nosotros estamos viendo sobre Rueda. Y eso, bueno, me da una mínima exclusividad y es una respuesta directa y ya está, y no les estoy tomando material, porque lo único que puedo hacer es compartir links, que eso sí, a veces me olvido, honestamente, cuando publico me olvido, y son tantos, que tampoco quiero, viste, invadirlos con situaciones que evidentemente son propias de cada uno de aquellos que intervienen en esas historias maravillosas que significan vivir sobre ruedas, justamente. O sea, yo no descubrí la pólvora, como digo siempre. Lo único que hice fue aplicarla hace más de 40 años. Y a partir de ahí, bueno, muchas cuestiones en mi vida cambiaron. ¿Y cambiaron por qué? A ver, partamos de la base de los por qué. Muchas veces me autocuestiono a mí mismo, ¿no? Decir, a ver, no sé, cuando yo le indico a mis amigas, mis amigos, mis hermanas, mis hermanos, como ya los considero, la posibilidad de poder de desempeñar una vida de estas características, o sea, muy diferente a la que el sistema propone. Y ahí apareció la famosa palabra, sistema. Hace un ratito acabo de contestar comentarios. Hoy es día viernes, es el día que estoy grabando este video. En particular hay un amigo que propone ser crítico, lo cual acepto de todo corazón. Me encanta la crítica. Cuando es constructiva, cuando aplica promedios de razonamiento en los cuales uno puede coincidir. Y si no coincide, bueno, debatimos. ¿Cuál es el problema? Amigablemente, con una sonrisa, si pudiéramos incluso con un mate o un café de por medio, estoy seguro que estaríamos horas tirando argumentos y uno intentando defender los propios y nada de rebatir. O sea, yo no rebato argumentos del otro. Lo que a veces me parece es que nos vamos un poco a las extremas. Cuando hablamos de vivir sobre ruedas, hablamos de romper las hegemonías de un sistema que coincide con que la casa, el mantenimiento dentro de un sistema impositivo, en el cual nosotros recibimos beneficios a partir de ese sistema, y que, bueno, naturalmente hay un sistema comercial que nos permite desde adquirir el combustible para nuestro vehículo hasta, bueno, comprar los alimentos, lo que ya sabemos. Todo es el sistema. Entonces, me tocó la conciencia este buen amigo, lo voy a comentar igual en respuestas, tal vez un poco más ampliado, pero me parece que hay un error de criterio en todo esto. Él me dice, vos cobrás del sistema una jubilación, usás la ropa del sistema, vivís en una casa rodante creada por el sistema. Y todo le pone el rótulo sistema. Cuando yo voy a las personas, esta casa fue fabricada por un tío abuelo, no mío, sino de la persona que me lo vende, construido con amor, pi, pi, pi. O sea, está bien, Mercedes-Benz, hago la publicidad, incluso tengo hasta la gorra de Mercedes que me regalaron. Es una firma multinacional, por supuesto. El colectivo que este mismo amigo toma es un Mercedes-Benz en general. Es raro que haya Scania o no, no, no. En general, por lo menos en Argentina son Mercedes-Benz. Y a partir de ahí, bueno, coches de lujo, lo que nosotros, los camiones de transporte. ¿Cuánto Mercedes-Benz anda dando vuelta? Pero Mercedes-Benz no es el sistema. Mercedes-Benz es una fábrica. Quieren llamar a la corporación porque está en el mundo, llámenla. Pero yo no creo que Mercedes fabrique otra cosa que no sean motores. Si lo hace, lo hace, como quien dice, por debajo de la línea de flotación. Yo no lo conozco ni me interesa.
Lo que me interesa es que los repuestos de mi osita, que son Mercedes 1114, los tenga a disposición y gracias. Porque yo no puedo fabricar un motor Mercedes o un motor Julito Archet. Hay un sistema mecánico que funciona como tal. El sistema funcional es lo que a mí me importa. Y Mercedes provee eso. Bienvenido sea. Tampoco puedo fabricar el combustible, podría ser biocombustible, pero me parece que es más piola ir a cargar una estación de servicio. O sea, lo que el sistema nos ofrece tiene dos aristas. Una es positiva y otra es negativa. Cada una de esas aristas se subdivide en millones. O sea, ni siquiera en miles, millones de opciones en las cuales uno puede decir en esto estoy de acuerdo y en esto no. Yo a este muchacho, cariñosamente le termino el comentario diciéndole, el pez no puede discutir sobre la mayor o menor salinidad del agua. Lo que sí puede decir, hay plomo en el agua. O sea, denunciar el plomo. Yo intento, a través de mis trabajos, maravillosamente construidos desde mi locura, construir precisamente un concepto no de protesta, protesta con argumentos y soluciones. Porque la protesta en sí sola, bueno, salgamos con el bombo, boom, 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 lo que hacemos es romperle los tímpanos al barrio. Y la propuesta, ¿cómo cambiamos eso? Porque si hubiera propuestas de autogestión, por ejemplo, porque todas las propuestas son que el sistema me alimente. Ah, buenísimo. Que el sistema me dé los planes. Buenísimo, genial. ¿Qué más? Que el sistema reconozca que soy pobre. Bueno, ¿qué tal? ¿Y qué más? Y ahí hacemos la lista. Y todos los reclamos son justos. Pero el sistema no está para eso. Hasta que no nos demos cuenta que el sistema, nosotros lo pergeñamos desde la obediencia absoluta y la no discusión y el no proponer, porque ahí adentro no les interesa lo que nosotros proponemos. Ellos ya están. Crearon el dinero. Tienen la herramienta de fundamento de cualquier sistema, vuelta a la palabra, funcional acá, en el mundo, en la Cochinchina o en el planeta que utilice esto mismo. O sea, ellos son los dueños del poder. Pero nosotros somos los dueños del querer. Y yo sigo insistiendo que querer es poder. Muchas veces planteo el abandono para mí mismo y lo he planteado, incluso no sé si, porque no llevo la cuenta de todas las locuras que he planteado a través de la vida va sobre rueda, pero creo que alguna vez habré hablado del abandono. Uno habla del abandono de aquellas cosas que aprecia de pronto en una casa, tenés un chalet, dos plantas, qué sé yo, tenés muebles de los viejos, de los abuelos, acumulaste en un altillo un montón de cosas. Y un día decidiste esto, decir, me mando en una casa rodante y que la suerte me acompañe. Bueno, ¿y qué haces con todo eso? Te encargás un acoplado atrás y te llevas toda la casa colgando y haciendo peso contra el camino, gastando más combustible el track. ¿Para qué? ¿Para qué atarnos a cosas? Bueno, perfecto. Hay cosas que efectivamente producen esa sensación de abandono, que es una angustia de decir, uy, estoy rompiendo mi vida, estoy tirando todo. Pero yo siempre reitero las palabras de mi querido hermano, ¿no? Micael, el liviano de equipaje para tan largo viaje. Y lo dijo en muchísimas formas, de diferentes formas incluso. Liviano de equipaje. Cargarnos demasiado. Está bien. En general con cosas heredadas, porque si uno dijera, bueno, no sé, son imprescindibles, cargo la cena de comida, por ejemplo, de la casa rodante, porque bueno, qué sé yo, me voy a meter en un camino en el que no sé si encuentro un almacén, un supermercado, tal vez por días, porque estoy explorando, qué sé yo, no importa. Entonces, acumulo, llevo lo que me es imprescindible para la supervivencia. Pero un mueble, en una casa rodante no tiene sentido, porque la casa rodante ya tiene su mueble. Entonces uno empieza a desapegarse de cosas, o sea, esas cosas que teníamos pegadas las desapegamos. Cuando yo planteo al sistema, yo me quiero desapegar del dominio del sistema, no de los recursos positivos del sistema, que los hay y muchos. Los hay y muchos. Yo nací en un sistema, nací en un hospital. Si no, era nacer en la casa de mi mamá. Pero con el aporte de una partera, una, no sé, las que se usaban en la época, allá lejos y hace tiempo.
Pero el sistema construyó mecanismos de sanidad que son absolutamente, digamos, recurren a eso aquellos que consideran que ahí tienen las posibilidades. Yo tuve todos mis hijos en el hospital público. ¿Cómo voy a renegar de eso? Es más, ofrecí hacer videos en su momento para las salas de espera, en las que las mamis pudieran aprovechar ese tiempo de espera, que muchas veces era mucho para los controles, cuando íbamos, me acuerdo, con mi compañera y 5 de la mañana ahí sentadito, por ahí nos atendían a las 10, ¿viste? Y pasaban 5 horas, yo digo, sí, está bien, ¿viste? No sé, te llevas un libro. Pero si tenés un video ahí que te está diciendo, mirá, mamita, la profilaxis, la forma, esto, aquello, cuídate de esto, cuídate de aquello otro, estaría, bueno, nunca me lo aceptaron. Porque el sistema decía que yo no podía donarle a los hospitales. Esa es la parte que a mí me daba bronca. Porque ahí había una positividad que era las enfermeras, los doctores, las doctoras, que eran una ternura atendiendo a los chiquitos cuando los llevábamos a control. Yo estaba fascinado. Qué linda gente, loco. Qué linda gente. Esa es la parte del sistema que es la parte humana. Ahora, la parte técnica, la parte que me permitía a mí decir, bueno, che, yo conseguí por donación 20 televisores. Y los conseguí. ¿Y qué me dijeron en el sistema? No, no se pueden aceptar donaciones. ¿Por qué? Y porque por debajo alguien puede decir que ahí... Pero no, si yo te hacemos una declaración pública con algo, lo pegás al lado, si querés, en un manifiesto diciendo que esto es una donación de la empresa X, que decide convocar... No, hay que pedir un presupuesto. Pero... ¡Ah! Ahí mordés, ¿no? Cuando dije eso me dijeron, bueno, señor, retírese. Claro, porque si no había plata de por medio, el tipo que iba a morder, no podía morder nada, era una donación. Entonces, un sistema que no acepta donaciones no sirve. En general, el sistema económico no acepta la donación. Es increíble, pero es así. Me pasó no una, muchas veces. Porque uno en su afán de colaborar, de decir, che, qué bueno que sería, resulta que me daban un sopapo en el medio de la nariz y me decían, no, donaciones no. Hay que comprarlo. Y sí, ¿y ustedes tienen la plata? No. ¿Y tienen que pedir presupuesto? Por supuesto. ¿Y para cuándo va a ser esto? Y no sé, el próximo presupuesto del año que viene. Ah, papá, la mamá se sienta pasado mañana. Yo estos televisores los instalamos en 24 horas. Y tenés todas las salas. Si querés que lo donemos a otro hospital. ¿Por qué? Porque muchos comerciantes dicen, no, sí, hay que ayudar. ¿Qué problema hay? E incluso yo les decía, chicos, televisores, que sé por qué no eran televisores, son pantallitas, ¿no? Pero les decía, che, esos televisores que llegaron a reparación, que los repararon, que los tienen como usados. Empecemos por ahí. Que no tengan que sacar un cero kilómetro. Dame un usado en buen estado, ¿viste? No, te damos un cero, no hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros eso lo bajamos de impositiva. Ah, qué bueno. Claro, si lo que donamos se descuenta del nivel impositivo que pagamos todos los meses. O sea, estamos pagando el impuesto, pero lo estamos pagando indirectamente. Genial. ¿Podemos hacerlo? No. Y ahí el vikingo se ponía loco, ¿viste? Porque yo hay cosas que las puedo aceptar, pero la estupidez humana me resulta muy jodida. Y la corruptela expuesta de una manera tan directa, perfecto. Entonces, ¿hay un sistema corrupto? Por supuesto. ¿Todo el sistema está corrupto? No. No. ¿Se puede mejorar? Mil veces. ¿Puede empeorar? Millones de veces. Porque siempre mejorar es más difícil. Ese es el problema. Porque te enfrentás a necedades, esquemas ya preestablecidos, costumbres y bueno. Burrocracia, con perdón del burro, que no tiene nada que ver. Entonces, cuando uno dice reniego del sistema, no es renegar. Renegar es decir no varias veces. Renegar, no. Yo me niego a ser esclavo de ciertas cuestiones en las cuales no me siento cómodo, pero ofrezco alternativas. Las criptomonedas fueron una alternativa que nosotros pusimos indirectamente en la década del 90. ¿Cómo? A través de, en principio, TI, tarjeta electrónica de intercambio. Con mi querido hermano del camino, Walter Gaza. ¿Una tarjeta? Sí, bueno. La primitiva tarjeta que funcionaba dentro de un mecanismo criptónico, hoy se llama SUBE, ya lo dije muchas veces. Mi hermano y socio Walter
hace el aporte en ese momento al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el problema monedero que existía, que no había forma. Se inventa esa famosa tarjeta monedero a partir del modelo que Walter generosamente le presenta al sistema. Que no era solamente usar la monedita, ahí se adquirían otras monedas complementarias que eran las que nosotros utilizábamos en la red global de Trueque. Sencillo. Podamos pagar con esto también, que a la gente se le facilite la cosa. No solamente afanaron el proyecto, sino que después le pusieron SUBE. Hoy está SUBE a nivel nacional, tarjeta de aproximación traída desde Francia por mi amigo y hermano Walter Gaza. Punto. Entonces, el sistema nos roba. Y nos roba arteramente. Y seguro alguien se atribuyó, miren lo que traigo, fíjense, soy un funcionario, ¿viste? Y te ganaste los galones y te dijeron, bueno, te vamos a ascender en tu puesto. Cuando en realidad fue la generosidad de un hombre que dijo, che, yo con esto puedo colaborar, porque en ese momento no había monedas. No había, no existía, no sé qué había pasado, se habían llevado el metálico, no importa. Era un momento en el país que no había moneda y había que pagar con moneda justamente en los aparatos de los colectivos. O sea, no podías poner un billete, eran monedas. Y el sistema electrónico se cambió, y se cambió a partir de un aporte. O sea, el sistema se puede mejorar, ahí tienen el ejemplo. Está bien, está bien. Nos tomaron prestado la idea. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Yo sé que eso a Walter le debe haber causado más un golpe en el hígado. Tal vez en algún comentario él pueda dar un aporte y yo estoy hablando de más por él, cosa que no corresponde. Pero por lo que le conozco y hace tantos años que hemos estado juntos, no le resultó gracioso. Pero en el fondo es un hombre generoso, es un tipo creativo, siempre le va a encontrar una nueva vuelta a la tuerca. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Con esto de ofrecer la opción de poder vivir sobre ruedas, es una nueva vuelta de tuerca. Es como decir, bueno, ¿estás cansado? ¡Andate! Poné cojones y salí. Buscá la ruta, buscá el destino, buscá eso que buscaban los pioneros. Poné espíritu pionero. Ah, bueno, ahí está la otra. Para salir del sistema hay que tener espíritu pionero. Utilizar lo que el sistema ofrece desde el lado lumínico de la cosa, desde el lado correcto de la cosa. Porque sin sistema no funcionamos. Por favor, tenemos sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema nervioso. Tal vez me esté olvidando de alguno, pero son complementarios de... ¿Existe un órgano? No, existen muchos órganos que organizan el corazón, los pulmones, el estómago, bla, 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 bla. El sistema humano indica un tiempo de embarazo, un nacimiento y una evolución hasta llegar a un punto terminal, digamos, que es la trascendencia, acá conocida como muerte. Perfecto. ¿Podemos combatir contra eso? Por supuesto, ampliando las calidades de vida, quitando mecanismos médicos y más que nada farmacopeos que muchas veces producen más problemas que beneficios. Yo no soy un experto, no puedo hacer una denuncia puntual, a pesar de que he hecho muchas veces en mis programas, no acá solamente, sino cuando tenía televisión, denunciando cuestiones, denunciando desde lo que es el glifosato dentro del mecanismo del cultivo intensivo, pero dando la solución de los cultivos consociados y el sistema de agricultura sin esfuerzo y sin maquinaria que promueve el japonés querido Masanobu Fukuoka, que está allá arriba haciendo cosas maravillosas también y está aportando constante conocimiento para los que estamos conectados. Porque también existe un sistema superior. Todo es sistema. Así que cuando yo no reniego del sistema, sino protesto o propongo nuevas formas, no por eso tengo que abandonar lo que sigo haciendo hasta ahora. Aporté 30 años de jubilación. ¿Cómo qué? Como independiente. Nunca fui empleado. Así que este amigo, ya ahora le estoy anticipando la contestación que va a tener en respuesta. Yo no fui empleado. Yo soy independiente, a mí me contratan. He tenido NTC, teleproductora independiente. Lo tienen en los títulos. A mí nadie me pagó un sueldo por hacer las cosas. Yo arriesgué. Y hoy, a través de este canal,
Muchísimos de ustedes me han aportado un dinero que ya está ahí, guardadito y listo para empezar a hacer las reparaciones correspondientes cuando tenga los tiempos y las formas. Porque hasta ahora, honestamente, se me complicó. Pero no importa, esto va a salir. Y me siguen ayudando, y me siguen aportando, y me siguen dando aliento. Y eso es fantástico. Pero, a ver, yo no soy empleado de una corporación. Lo podría haber hecho perfectamente. Me convidaron a trabajar en un momento en un Canal 13, en un Canal 11. Participaba en su momento en los noticieros, pero como freelance. ¿Saben lo que es freelance? El libre, el libro. Me daba la cámara un gran amigo en ese momento que tenía los equipos, porque era un hombre que justamente contaba con el capital, pero era un hombre mayor y no podía salir él con la cámara. Entonces yo iba con la cámara y cobraba mi comisión de trabajo. Yo aportaba trabajo, él aportaba equipo. Y el canal tenía los reportajes. Pero jamás ni el canal, hablo de Mar del Plata, ni el canal 8, ni el canal 10, ni siquiera el canal 9, que fue una creación nuestra junto con un equipo maravilloso de gente, hasta que se lo quedó directamente el canal y nos echaron, porque por supuesto no teníamos ningún papel. No podíamos demostrar, salvo por los cientos de programas que habíamos expuesto, y en los cuales se fregaron, qué problema hay. Después el canal, ¿qué hizo? Lo compró la corporación y hoy día forma parte de Multicanal. Un canal más dentro de la red que tiene que repetir como lorito todo lo que viene de Buenos Aires. O sea, toda la vida fui independiente, amigo en particular, y amigas y amigos que me están escuchando. No me gusta que me digan lo que tengo que decir. No me gusta que me digan, vos tenés que decir esto. No, no. Julito es el loquito. Para el mundo acá de la zona, decían, ahí viene el loco. Gracias. Qué honor que me hacen. Qué honor que me hacen diciéndome loco. Porque el cuerdo sigue al sistema. Y el cuerdo protesta para adentro, pero no para afuera. O protesta en un núcleo chiquitito y no se compromete. Yo viví, y no sé si todavía vivo, porque por suerte, y toco madera, creo que se han olvidado bastante de mí, aunque ahora estoy saliendo nuevo a la palestra. Viví amenazado de muerte por el tema de los clubes de trueque. ¿Qué necesidad? Lo que hicimos fue ayudar a la gente. Por ayudar a la gente, el sistema dijo, ah, no, para un poco. Estos tipos tienen 12 millones de personas metidas en la red. Y en ese momento el gobierno, que termina ganando por abandono de este otro personaje, Néstor Kirchner, gana, pero gana con 2 millones y medio de votos. Nosotros teníamos 12 millones. Miren qué hubiera pasado en este mundo si Julito es presidente. Bueno, eso vendrá en el futuro. Porque ya hay varios que me dicen, che, dale, sí, pero yo no le puedo explicar al sistema cómo funcionar mejor, pero en desmedro de todos los cretinos que están colgados de la teta del sistema. Y eso hay que decirlo. Porque hay gente bien intencionada, sí, pero nunca llega. Siempre son los mismos. ¿Cómo? Siempre son los mismos. ¿Qué pasaría si yo hoy quisiera? Y me sacaría. Mire, la fundación de Proyecto Sur, en su momento, corrió de la mano de un tremendo maestro, al cual no considero mi amigo, sino un hermano del corazón, el querido Pino Solanas, ya trascendido. Y Pino, con sus documentales, desde La Hora de los Hornos y un montón de material que hizo que son excepcionales, los reportajes que le hizo al general Perón en su momento, en el exilio. No, un tipo, un documentalista de corazón, como lo fue mi hermano de la vida, Juan Schroeder, también trascendido hace poco tiempo atrás. Y se le ocurre decir, bueno, che, vamos a actuar en política y crea Proyecto Sur. Y yo formo parte de un momento en el que esto bullía y como yo tenía contacto con Pino, Pino me decía, y Julito, fíjate, a ver, ¿qué podés hacer? Junta gente. Que si yo juntaba gente, hablábamos, pim, pim, pam, pum, pam. Y, no, el proyecto era extraordinario. El proyecto era extraordinario. De hecho, el tipo creó una televisión a propósito de esto que se la apoderó en su momento Venezuela y creó lo que es Sur, el canal Sur, creo que se llama así, si no me equivoco. Ese era el proyecto de Pino y se lo presentó a Chávez en Venezuela y Chávez, ni lerdo ni perezoso, venga para acá. Y lo sacó él, bien o mal, qué sé yo.
Hoy no estoy yo para juzgar a ninguno de los participantes en esta locura maravillosa. Lo que sí puedo decir, que si en ese momento Pino no tenía las posibilidades y el otro vio la oportunidad, listo, el canal se hizo, sí. Funcionó, sí, y sigue funcionando. Entonces, ¿cómo se llegue al objetivo? Bueno, viste, a veces depende de nosotros y a veces no depende. Vos tenés la idea. Pero que después esa idea madure y llegue. Bueno, Maduro se llama justo hoy el presidente. Así que puede ser que en Venezuela maduró con Maduro. Chiste. Ya está. Sigamos. En serio. Aunque el humor también es serio. Sin faltar al respeto, el humor yo lo considero algo serio. Es muy difícil hacer humor. Es muy difícil. Y lo sé porque trabajé con humoristas enormes. Y ellos me enseñaron que se requiere mucho. Pero eso será tema de otra charla. En el criterio de hablar siempre dentro del sistema en el que estamos metidos, de los abandonos que nos indica tomar nuevas decisiones, de poder conocer las cosas en profundidad porque las hemos, digamos, actuado en conjunto en la medida que ocurrían los hechos y cuando nos encontramos con las consecuencias decíamos, pero che, ¿no podemos aportar nada? No, no, porque lo que se aporta es lo que a ellos les importa, justamente. Y mientras esté el dinero de por medio, ¿quién mete la nariz ahí? Un diputado una vez me dijo, ¿vos te pensás que yo voy a cobrar en esa monedita que ustedes tienen que se llama crédito? Yo le dije, vos sos tan cretino como todos los demás. ¿Cómo me decís eso? Papá, es un cargo público, es gratis. Es un cargo. Es un voluntariado, tiene que salir de la voluntad, del amor. Para vos sos un ingenuo. Claro que soy un ingenuo. Claro, ¿quién ofrece gratuitamente algo? Es un estúpido. Es un imbécil el que hace las cosas gratis, ¿no es cierto? Vos tenés que cobrar por todo. O sea, la monedita que ellos inventaron y la pusieron en funcionamiento y hoy nos tienen agarrado de los que te dije, ya la tienen, ya está impuesta. ¿Y cómo la sacás? ¿Por qué nos cuesta tanto meter el sistema de intercambio compensado? ¿Por qué? Pues la gente está enferma de dinero, punto. Hasta que no saquemos ese tumor. ¿Y quién lo saca? Si ese tumor ya es el cuerpo completo. Entonces hay que renovar el cuerpo. Son muy pocos los que entienden cómo funciona esto. Son muy pocos los que abandonan el sistema monetario, otro sistema, para ocuparse precisamente de otras necesidades. Por ejemplo, la autosuficiencia. ¿Cómo? ¿Se puede vivir sin dinero? Sí. ¿Se puede vivir sin ir al supermercado? Sí. ¿Se puede tener energía gratis? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué esperan? No, pero bueno, pero pará. Esa es la utopía. Bueno, ya empezamos de nuevo con búsqueda de rebusques, como digo siempre. La utopía es tirar la pelota allá adelante y esperar que la pelota vuelva sola. No. No. La utopía es el horizonte, que va a cambiar en la medida que vos te muevas. Ese es el punto. Este sistema hay que cambiarlo, para bien, para que sea justo, que sea equitativo, que sea distributivo, que haya felicidad y no angustia, que no tengamos que meternos en un supermercado y lo que ayer pagábamos 10, hoy lo pagamos 200. ¿En virtud de qué? Y de que hay otros cretinos que están allá arriba haciendo la que se les canta. Ah, ¿son cretinos? No, son industriales, son gente que provee a la cosa. Bueno, perfecto. ¿Y matan de hambre a quienes lo van a comprar? O sea, van a aumentar para vender menos, porque en realidad cuando aumentás un precio vendés menos. No, mirá que las ventas se mantienen. Pero. ¿El pobre puede pagar 500 pesos un kilo de pan en mi país? ¿Qué es lo que va a costar ahora? Seguramente a partir de diciembre. Ya creo que están en los 400, si no me equivoco. Y no quieras comprar las facturas tan ricas con dulce de leche, con crema pastelera, esa que, ¡ay, qué rico! Me encanta tomar un matecito con una facturita. Sí. ¿Factura qué? Parece la factura de la luz. ¡Que no hablemos de eso, por favor! Porque luz, agua, gas, teléfono. Mientras tanto,
El sistema dice que nosotros tenemos que ser pobres, ¿para qué? Para estar dominados por. Quiere decir que seguí obedientemente lo que yo te digo. Pero lo que me estás diciendo, querido sistema, es que me muera de hambre. No a mí. Hablo, digamos, metafóricamente. La gente que hoy día no puede acceder a una opción de poder conseguir esa maldita herramienta bellísima, muy útil, pero muy mal usada, que se llama dinero. Y entonces, matemos al burro para que lleve el carro más rápido. ¿Cómo dijo? Matemos al burro para que llegue, que haga fuerza, ¿no entendés lo que te digo? Más rápido. Pero es que el burro muerto no puede tirar del carro. Ah, bueno, ya estás poniendo palos en la rueda. Bueno, consigamos otro burro. Ya no quedan muchos burros. ¿Por qué? Porque todos se murieron de hambre tratando de tirar el carro. No. Ya debe haber. Y bueno, si no, ponete vos. Adelante, sí. Ah, yo me pongo delante del carro, sí. Y el látigo ese que tenés ahí al lado, ¿para qué? Bueno, por si en algún momento te haces el tonto y bajas la velocidad. Buenísimo. ¿Qué hago? ¿Me saco el buzo para que me pegues mejor y me quede la marca? Yo digo que la ingenuidad es una situación bastante compleja porque en general los buenos son ingenuos, según la tradición, ¿no? El buenudo, que es una mezcla de bueno y bueno, ya saben, la otra palabra no la voy a decir para que no se me enojen. Entonces tenés que ser malo para que la gente te acepte. Tenés que rendirle culto a todo ese mecanismo que hoy día tenemos ahí montado en nuestro bocho, como diciendo, o haces esto, estás fuera y olvídate de todo lo que viene, porque vos no. ¿Y qué te quedan como alternativas, aunque más no sea, para poder decir, bueno, ¿de dónde me agarro? Si mi única condición es ponerme delante del carro, para que me jodan con el látigo y yo tenga que reemplazar al burro, sabiendo que me voy a morir de hambre como ese mismo burro, yo no tengo cuatro patas, tengo dos. Y no tengo la fuerza del burro. Ni tampoco la bondad del burro de aceptar eso por una zanahoria. Y encima le sacás la zanahoria. Sos jodido, corporativo, sos jodido. Y hoy se darán cuenta que vengo caliente. Vengo caliente porque me parece que acá hay una confusión. Confusión que hay que remediar, porque yo quiero avanzar, no en el mismo sistema, quiero modificar lo modificable y crear sistemas complementarios, como es el de las formas complementarias, llámese clubes de trueque, nodo de intercambio, lo que ustedes quieran, criptomoneda, no importa, algo que sea complementario de este sistema que ya no nos da de comer, que nos complica la comida, nos complica el transporte, nos complica el trabajo, nos complica. ¿Para qué los 4, 5, 10, 20 que manejan el mundo se sientan felices con el poder que tienen? Porque en general no son gente buena. Si fueran gente buena serían sensibles, entenderían que mientras ellos se llenan los bolsillos de papelitos de colores o numeritos en los asientos en sus computadoras, hay millones de niños que están yéndose, trascendiendo fuera de este esquema porque no pueden sobrevivir. Entonces, hacemos pipí en las semillas y después pretendemos que crezcan sanas y fuertes. ¿Cuántas semillas sobreviven? Y las semillas que devienen de árboles poderosos. Hoy hay muchísima niñez que no puede acceder a ningún sistema. Yo tampoco creo en el sistema educativo. Tampoco. No me gusta ese sistema educativo que los tiene esclavizado durante cantidad de horas por día, cuando en realidad se podía hacer exactamente lo mismo, mucho mejor, sin necesidad de sacrificar a los chicos. Pero hay un sistema de trabajo que indica que papá y mamá tienen que salir a buscar el pesito. ¿Y qué hacen con el chico? ¿Se lo dejan a la abuela? No, ya está, la abuela por ahí ya tampoco existe porque ya trascendió. Vamos a la guardería oficial. ¿Cuál es? La escuela. Listo, ya está. Lo depositamos ahí, que sea lo que Dios quiera, me dijo una vez uno. Y el chico volvía con un índice de violencia de la escuela que no era el que habían enviado el primer día. Se encontraban con algo que realmente no podían conducir ni manejar. Y era un chico de preescolar. Que era una ternura. Hasta que el sistema lo obligó a hacer de tal manera porque, bueno, los chicos se pelean si lo juntás. Si juntás una manada de pichichos,
van a entrar a jugar y muchas veces se muerden fuerte. Y en el mordisco, el pichicho que recibe el mordisco se siente agredido, va y muerde más fuerte. Y un día los tenés peleando cuando en realidad lo que estaban era jugando. Hoy día parece que el sistema obliga a los chicos a jugar a matarse. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Pregúntenle. ¿Cuál es la idea? ¿Seguir manteniendo un esquema educativo de principios del siglo pasado? ¿O ya cambió la cosa? ¿Qué pasó durante la pandemia? No existió un sistema virtual que ayudaba. Y los chicos más en la casa. Y sí, pero muchos papás perdieron el trabajo. Sí, bueno, no vamos a analizar eso porque fue un momento crítico. Pero los momentos críticos, basados en lo que es la palabra crisis, y ya hemos charlado un rato del tema, son momentos de cambio, son momentos de toma de conciencia. Tomamos conciencia de que realmente este sistema se terminó para la felicidad y lo único que hace es mantenernos seguiditos ahí en la vida, que no nos escapemos porque vamos a descarrilar. Y cada vez aumenta más la velocidad y cada vez se dan cuenta que no tienen cómo frenarlo, pero bueno, no lo podemos parar, querido. La inflación no se puede parar. ¿Pero cómo no se va a poder parar? Uno que es un tonto no economista tiene soluciones, pero yo qué voy a ir a tocar timbre al Ministerio de Economía, que está manejado por la corporación. ¿Saben cuánto duro? Les doy el ejemplo de la canasta. Entonces, dentro del sistema, lo único que podemos hacer es aprovechar sus beneficios. No renuncio. ¿Por qué? A ver, yo preguntaría, ¿por qué tengo que renunciar a los beneficios que me gané? Me los gané trabajando, me los gané muchas veces arriesgando, la gran mayoría de veces, perdí muchas veces. Yo les conté la anécdota de que con un mazo tuve que romper los muebles del instituto mío, que había construido desde el amor, llorando como una magdalena, y entregar esa casa con la bondad de su dueño que me dijo, yo a usted le perdono todos los meses que me debe, pero entrégueme la casa que la tengo alquilada. Y el sueño de mi vida, que era el Instituto Niep, se lo tuve que tirar a la basura porque ni siquiera pude recuperar esa madera. Y lo poco que recuperé se lo quedó mi familia en su momento y bienvenido haya sido porque les ha servido seguramente para algo. Como las rejas, y que no importa, ya está, eso es pasado. No me interesa, son experiencias. Pero lo que sí sé es que yo la viví. Yo estaba ahí cuando el sistema me metía el dedito donde ya saben y yo tenía que salir volando como, no sé, ay, menos mal que tenía la casa rodante en un momento dado como para decir, bueno, por lo menos sobrevivo. Hoy día, menos mal que tengo la osita. ¿Dónde estaría yo si no tuviera la osita? Cuando un alquiler de morondanga te cuesta 40, 50 mil pesos y yo cobro 40 y pico de jubilación. A ver, le tengo que agradecer al sistema que me tenga tres veces por debajo de la línea de pobreza en este país. Con 70 años. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, che, vamos a separar paja de trigo. Yo lo convido a eso, le convido a este buen amigo que me hace hoy hacer este programa y le agradezco el sopapito que me pegó en el traste, como diciendo, pero vos, sí, hay muchas cosas, ojalá pudiera coincidir con vos, querido amigo. Ojalá. Ojalá tuviera que decir, voy a renunciar a todo. ¿Por qué? Porque ahí sería fiel con mi verdadera forma de... Pero primero, antes de abandonar el barco, tengo que construir la balsa, por lo menos para sobrevivir en alta mar. O por lo menos saber dónde está la isla a la que pueda ir remando, aunque más no sea. Y salir de ese transatlántico que dice... Titanic. Ah, mirá qué interesante, qué lindo nombre. Titánico, debe venir por ese lado. Salirme de ese Titanic, que navega bastante bien, es un lujo, pero yo estoy en la última cubierta. Y el olor no es agradable, mezclado con animales, mezclado con gente muy humilde, que va con una ilusión enorme hasta ese horizonte, pero que están allá abajo. Y yo digo, no, papi, yo prefiero estar solo en una balsa respirando aire puro, con todo respeto. Con todo respeto. Mientras tanto, bueno, toco la guitarra y animo el baile de esos chicos que están bailando, esas chicas que están bailando. Ah, entonces ya vieron la película. Entonces, si uno quiere abandonar el sistema, si uno quiere abandonar el barco, primero, fíjese dónde. Porque si te tirás al agua a ver qué pasa, con el agua a 4 grados centígrados
Hipotermia, te moriste en menos de 5 minutos si es que no te comió el tiburón, que bueno, en esas aguas no hay muchos tiburones porque son muy frías. O sea, seamos racionales. Seamos racionales. Y de última, si me decís, estás usando el sistema, bueno, ¿cuál es tu alternativa para lo que yo tendría que hacer en definitiva? Bajar la cabeza y decir perdón. Gracias, sistema, por permitirme sobrevivir en esta línea de flotación tan baja. No tengo una claraboya para mirar el exterior, porque no hay claraboyas ahí abajo, y si te dan claraboyas seguramente nos hundiríamos, porque la presión del agua, ¿no? Y bueno, aceptar mansamente que el sistema me deja fuera porque yo no tengo los méritos suficientes. La meritocracia no me tocó, no sé, he fundado canales de televisión, he fundado teleproductoras, le he dado trabajo a muchísima gente, le he dado conocimientos a mucha gente cuando yo tenía mi instituto de enseñanza, pero no es suficiente, no he sido eficiente, no he sido eficaz. Entonces, más vale acepto mansamente que me digan, te llega la hora en cualquier momento, viejito, fíjate, un cajoncito de esto de madera sencilla. Ni pensés en una cremación, porque una cremación es una fortuna que tampoco lo vas a poder pagar, y tu obra social tampoco, que tu obra social es sistemática, ¿viste? Entonces renunciá, que si tenés que tomar algún remedio te lo paguen, no te lo digan gratuitamente. Sí, no, yo prefiero morirme antes de aceptar que alguien me dé la posibilidad de poder tomar un remedio pagado por el sistema. Perfecto. Y comida, no voy a ir a comprar pan, porque bueno, está bien, no puedo comprar harina para hacer, porque la harina también la produce el sistema. Sigo. Yo creo que estamos viviendo la mejor de las épocas que nos podría haber pasado como elemento, como tierra fértil para sembrar esta semilla. Semilla que no es rebeldía pura, porque la rebeldía pura tampoco sirve. Leer los libros de, bueno, listo, también lo querés leer, dale, por favor, siempre te van a dar alguna idea. Y cuando llegue el momento de ejecutar esa idea, vas a seguir siempre por el mismo camino. Salir a la protesta. Con Nevenka Siberia propusimos, desde el videíto que me toca hacerlo a mí, hasta la genial letra de la mina, que ella es anarquista, ¿eh? Y lo dice, y cada una de nuestras canciones, evidentemente, porque son nuestras, pues ella tampoco dice son mis canciones, no, tiene la generosidad de compartirla, y sabe que los arreglos, la forma, y todo lo hace la banda. Ante esa disyuntiva, hay dos posibilidades. O hacemos el chichichi, que diga, qué linda que sos, cómo te mueves, me gusta tu culito, me gusta tu culito. Julito, Julito, ¿te gusta su culito? Sí, papito, qué lindo su culito. Bueno, listo, ya está. Haciendo una canción de esa característica, creo que facturamos por lo menos 3 o 4 millones de mangos, es un hecho. Si no, no se justificaría los que en este momento están, qué lindo tu culito, qué lindo. O si no, que la cosa no tiene tantito con doña patoña de otoño, que hablan, que yo no sé si tienen pegado la dentadura postiza, no sé, porque son muy jóvenes para tener dentadura postiza, ¿viste? Y le gusta a la gente joven y listo. O sea, yo no soy gente joven, para eso no soy gente joven. No forman parte de mi tribu, no forman parte de mi época. Con un Serú Girán, con los Beatles, qué sé yo, la cantidad de músicos que hoy día muchos de ellos siguen vivos, pero que marcaron una constante. Armonía, melodía y ritmo, letras tremendas, tremendas, en las que había contenido y continente, y guitarras que sonaban y baterías que recontra reparcheaban. Maravilloso. Yo no estoy con un redador. Y si me gusta la cumbia, me gusta la cumbia colombiana, con Totó la Momposina a la cabeza, con tambores de madera, con letras que hablan de la dulzura del paisaje, que hablan de la vida de la gente. No de me gusta tu culito. Hoy tengo uno de esos días, chicas, chicos. Pero bueno, ojalá se estén divirtiendo con esto. Porque esto no es una bronca graciosa. No. Es una bronca justificada por muchas veces la impotencia de haber rebotado 20 veces con la pared. Pero ¿saben qué? Sigo pegándole a la pared. Algún día la voy a terminar rompiendo. Pero ya no con la cabeza, ¿eh? No. Ahora tengo herramientas.
Durante mucho tiempo estaba ahí, boom, 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 y salía el hilito de sangre acá y me decían, ¿qué haces, Julito? Rompiendo el sistema. No, 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 dame tiempo. Sí, pero son bloques de piedra, no importa, yo tengo cabeza. Pum, pum. Y un día me dolía tanto la cabeza que dijo, ¿qué estás haciendo, Julito? Y encima todos te miran con un dejo de tristeza y angustia modificada por algo. Como diciendo, pobrecito, podía ser un tipo positivo, pero mira, está ahí rompiéndose la cabeza contra el sistema. Sabiendo, en el fondo, que con la cabeza no rompe la piedra, rompe tu cabeza. Y un día alguien me dijo, che, tengo un martillo neumático barato. ¿Cuánto? ¿Para qué lo querés? Para romper el sistema, tomá. Un generoso. Por fin apareció un generoso. Y ahí estaba Julito. Hasta que se le gastó la punta. Y el sistema seguía ahí, tranquilo. Le hizo un agujerito. Convengamos que sí. Pero, viste, la pedazo de roca, piedra o como se le llame. No era tan blandito como yo me imaginaba. Y no había repuestos para el martillo. Y otra vez la burra al trigo, como dicen. Y bueno, viste. Me entretuve una vida intentando modificar situaciones dentro de un espectro de la lógica y el amor. Lo que hicimos con el Club de Trueque fue la economía del amor. Definición de mi querido hermano Horacio Cova. El tipo esto le llamó la economía del amor y todos se le quedaron mirando. ¿Qué es esto? ¿Hay que pagar por la prostituta? ¡No! ¡Es tonto! ¡Tontito! Esa es otra economía y ese es otro amor. No. Esto es que nos creemos mutuamente, nos amamos, nos ayudamos, somos solidarios, somos empáticos. Y trabajamos en comunidad, todos como uno. No en saciedad, todos dependiendo del gerente. Y ahí está el gran cambio. Cambiar el sistema sociedad por el sistema comunidad. Que es otro sistema, por supuesto. Pero más manejable porque cada uno de nosotros decide porque es una red. No es vertical, es una red. Entonces, cambiar el sistema verticalista por un sistema de redes. Que de hecho funcionan. ¿En serio? Sí, mira, la red telefónica. La red de agua. La red eléctrica. Imagínate si fuera verticalista. Ay, no me la imagino. Ah, claro que no te la imaginas. Pero ya está siendo verticalista. ¿Por qué? Porque depende del dinero. Entonces, el que tiene dinero para pagar la red viene, el que no se cuelga. Y cuando se cuelga, es un ingreso que no le llega a la empresa. Por lo tanto, hay problemas, hay cortes, hay cuantas cosas. ¿Y a quién se la van a aumentar? A vos que pagás. Cuando podríamos tener nuestros generadores eólicos, generadores solares, generadores a agua, como existen motores a agua, que en vez de meterle el motor, o sea, es un motorcito que emite, y el biomagnético que se enciende y no se apaga nunca más. ¿Cómo? Sí. Y estoy hablando de proyectos que devienen de Tesla del año 1800 y pico. Que nunca van a llegar a este sistema porque hay un montón de muchachos que dicen, pará, pará, que yo distribuyo la electricidad. ¿Qué hace que la gente se desenchufe? ¿Pedazo de barbudo? No, ojo, peligroso, chico, Te marcamos, Y listo. Y yo me quedo ahí esperando que caiga la bomba. Por eso el cambio es personal. Es de uno. Es tratar de crear un mecanismo de autosuficiencia en la medida que podamos tener colaboración de aquellos que se prenden en la idea, adelante. Y cuando se prenden en la idea, 2, 3, 5, 10, 15, 20, un día somos todos como uno. Ahí tenés la comunidad. ¿Y la autosuficiencia qué? ¿Qué necesita para vivir? ¿Aire? Bueno, ya está. El planeta lo provee. Andate a un lugar en que el aire no esté demasiado contaminado. Si podés. Y si lo encontrás. Que de hecho hay. Pero queda muy lejos, Julio. ¿Qué querés? ¿Un subterráneo hasta la montaña? No lo vas a necesitar porque el subterráneo es una cosa de llegar rápido a tu laburo. ¿Qué te pensás que es el subterráneo? Es ir más rápido para tener mejor eficiencia. ¿Eficiencia para qué? Para producir. ¿Para producir para qué? ¡Para el sistema! No se usa el subterráneo para pasear. Che, qué bonito cómo pasan los fierritos. Mirá, se ve todo oscuro, qué lindo. Y el ruido...
Nadie sale. Che, ¿dónde vamos a pasear hoy? Vamos a pasear al subterráneo. Son mecanismos que el sistema propone ¿para qué? Para mejorar su estatus. Listo. ¿El colectivo para qué? Para que viajen muchos y rápido en lo posible, porque si no te agarran un embotellamiento. Y cuando no pasa eso, en el tiempo descubren la ciclovía para la bicicleta y la vía para lo colectivo. Y van por ahí los colectivos. Y todos aplauden al funcionario que lo hace. Qué bueno, qué buena eficiencia. Sí. ¿Vamos a pasar en colectivo hoy? ¿Vamos a ver cómo está la ciudad? No, cuando querés despejarte te vas a una plaza, te vas a una playa, te vas a pescar. No sé, no importa. Anda en bicicleta. Camina con tus hijos. No sé, cada uno va a elegir su opción. Lo que no hay que abandonar es la sensación de que cada minuto, cada segundo que ocurre y transcurre en nuestra vida nos produce felicidad, nos da tranquilidad, nos empuja a ser creativos y no a golpear como Julito la cabeza contra la piedra del sistema porque los chichones duelen y no tiene sentido porque hay insensibilidad en esto que llamamos sistema. Y a mí me gustan los sistemas empáticos, sensibles, complementarios. Y son difíciles de que esos produzcan los beneficios que estos tipos pretenden. Entonces yo les deseo lo mejor. Yo deseo que el sistema que para ellos funcione. Pero me parece muy bien, muchachos, los aplaudo. Hay que ser inteligente para manejar una humanidad, 10, 12 tipos. Tienen que ser brillantes los tipos, honestamente. No son tarados, no son tontitos de ahí. No. Los tipos la tienen clarísima. Yo no los admiro, pero los respeto. Los respeto profundamente, porque logran algo desde la nada y convencen a miles de millones de seres humanos de que esa es la única forma. Porque no te dicen es la mejor, te dicen que es la única. Y si es la única, no la podés juzgar como mejor o peor. Es la única. No tenés otras. Salvo cuando los locos asistemáticos, ya ni siquiera antisistema, yo no estoy en contra de ellos. Yo solamente denuncio lo que de ellos no me gusta y lo hago dentro de mis pocas pobres posibilidades. Pero yo sé que el sistema no lo cambio. Porque lo cambian ustedes. Cada uno de ustedes enfrentándose a su propia realidad, no a la que yo digo. Yo, con suerte, me enfrento a la mía. Y listo. Imagínense que me encantaría estar viajando en este momento, yendo a muchos lugares donde sé que a ustedes los puedo conocer personalmente. Y esto lo encaremos cara a cara, no a través de un vidrecito y un videíto que va a ser visto 2 días después que yo lo grabé. Perfecto. Me encantaría hacer eso. Pero mi sistema, el que yo estoy intentando crear para mí, todavía no me da las posibilidades. Y así me las diera a mí, me tengo que enfrentar al otro. Acuérdense de las realidades, esto no lo hemos visto nunca, no, mentira. La realidad personal, la que podemos manejar nosotros y de la cual podemos determinar bienaventuras o locuras, o errores y fracasos. Y después la realidad colectiva, la que construimos entre todos, en esto que se llama sociedad y que yo ya hace mucho tiempo la llamo suciedad y hasta me la robó Calamaro cuando hizo el tema alta suciedad, basura de la alta suciedad. Bueno, yo ya venía hablando de la suciedad antes, seguramente no digo que haya leído uno de mis artículos, pero a él le cayó la ficha también, porque un tipo inteligente, yo no descubrí eso, que cambiando en una letrita, bueno, vivo haciendo eso toda mi vida, ¿no? Me encanta jugar con las palabras y bueno, así me va a veces. Me tiran con el diccionario, mire, ¡pah! Y yo, agacho y pasa de largo el diccionario. No, yo uso mucho el diccionario. Y recomiendo a todos estos que muchas veces me vienen a dar cátedra a través de los comentarios y todo eso, que yo los amo por eso. ¡Traten de mejorar la ortografía! ¿Por qué? Porque escriben, hermano, hermana. ¡Ah! ¿Cómo meten letra donde no corresponde? ¡Ey, pero Julio, vos sos muy regulado! Y mira, hay cosas que me gustan que sean parejitas.
un sistema de lenguaje bien expresado. ¿Cuántas veces dije, y nada? Revisen este video. Revisen todos los demás videos, incluido el de las 2:50 de respuesta del anterior, que me pasé de mambo. A pesar de que son más los que están a favor que los que están en contra, pero ya saltó uno diciendo, ¿no lo podés hacer un poquito más corto? Es que soy así, yo me largo y me largo, chicos, chicas. Si quieren un tipo que lea el guión, bueno, listo, ya está. De todas maneras, los demás programas que estoy haciendo, propuestas, como los llamo ahora, tienen una duración de 5, 10, 15, 7. Hay limitaciones. Pero cuando tengo que hablar, discúlpenme, se me escapa, viste. Y me voy. Pero la parte ortográfica me preocupa, porque yo cada vez que hago y copio y pego, le meto el corrector o reviso y corrijo. ¿Y eso qué significa? ¿Que aprendieron mal o fueron mal enseñados en un momento dado, en una escuela, o no les interesa por rebeldía? Yo escribo como yo quiero. Bueno, listo. Yo voy a empezar a hablar como yo quiero también. ¿Verdad? ¿Qué es el tracking blue que en la banca? ¿Qué es el ¿Entendieron? ¿Entendieron? Porque yo quiero hablar así. Si ustedes no me entienden, un problema de ustedes. Buen comunicador, Junito. Te felicito. No es crítica. No es crítica, no soy quien para criticar. Pero es una sugerencia amistosa. Por lo menos pongan corregir. Porque se me hace difícil a veces entender incluso qué me quisieron decir. Porque si no hay un punto, una coma, un punto y aparte, o como fuere, y tengo una frase contextualmente armada en un solo bloque, si no es una persona disléxica, a la cual la disculpo profundamente, porque ahí hay una enfermedad ahí. Pero cuando veo que son todos disléxicos, o por lo menos una gran mayoría, yo digo, acá hay un problema. Si me entienden las faltas de ortografía, estamos listos. Y les voy a hacer un chiste que le va a ofender a más de uno. Pero es en el juego de las palabras. Yo una vez dije, ortografía se escribí para el orto. ¡Pip, pip, pip, pip! Alarma, dijo una mala palabra, dijo orto. Bueno, el orto solar no es una mala palabra. Pero hoy se lo relaciona con, bueno, ya sabemos que. O sea, ya empezamos mal. Lo que corrige el buen idioma escrito es escribir mal al orto. ¡Qué pedazo de! Bueno, en esta risa quiero resumir, ya llegando al final de esta horita en la que los aburrí, o por lo menos intenté mostrarles hasta dónde yo quiero y no quiero ponerme en el líder de nada ni de nadie. Pero lo que quiero es mostrar mi intencionalidad profunda, esa que llevo en mi corazoncito desde hace mucho tiempo y que comanda mis días y mis formas. La que me ha costado chichones en todos lados y los agradezco. Para mí son medallas maravillosas que indican que al sistema lo molestamos, o yo por lo menos lo molesté. Y si le molesté, ya hay algo que lo pone en guardia, como diciendo, che, no está todo tan grasti, tan bárbaro. Hay un par de locos que siguen haciendo barullo y que me molestan. Bueno, listo. Acá estoy. Como estoy yo, hay un montón. Y cada vez son más los cansados, cada vez son más los oprimidos, cada vez son más los abandonados, los que están en la línea de la flotación y por debajo, ya encima el submarino se hundió, porque ya ni es el Titanic, ya es un submarino, te dicen que estás viviendo bárbaro, pero no se te ocurra abrir la ventanilla. No se te ocurra abrir la ventanilla. El aire fresco de la creación, el aire fresco de la bondad del otro, el conocer al otro que está fuera de este submarino. Olvídate, conviví con lo que estás hasta que se acabe el aire. O la presión de bajar más allá de la profundidad que admite que el casco responda. Y bueno, por ahí volamos en pedazos. Y hay muchos que están probando a prueba y error a ver qué pasa si bajamos 2 metros más. ¿Qué pasa si a la gente le apretamos un poquito más? Para nosotros más plata. Y estos aguantan, ¿eh? Mirá que son aguantadores los pobres, ¿eh? Y no se mueren, che, vos fijate.
Los pibes en pata ahí en el medio del barro, en el frío, no se mueren, son duros estos negros, me dijo una vez. Yo andaba con los clubes de trueque y apareció el señor diputado, creo que era diputado, sí, de la región, que quería ir a conocer y poner la trucha de pueblo, ¿viste? Como diciendo, hola, ¿qué tal? Soy el diputado. Estoy viendo acá, colaborando con el amigo Julio, la Red Global de Trueque. Cuando el tipo me dijo eso, le dije, mira, ándate. Pará, flaco. No, ándate, conmigo no vas. No te equivoques, ¿eh? Mirá que conmigo no, yo, a vos no te necesito. Yo necesito esos negritos que están ahí. Hermosos negritos, con patitas embarradas. Esos a mí me enseñan lo que es sobrevivir. Y yo sobre esa enseñanza construyo mejores elementos, en la medida de mis pocas y estúpidas y pobres posibilidades. Pero ellos me dan el ejemplo. Vos lo único que venís acá es a poner la trucha para la foto. Andate. Yo ya lo sabía, pero tuvo que abrir la boca para que me diera la oportunidad de decirle andate. El tipo se fue y después me empezó a meter palos en la rueda, denuncias y una serie de cuestiones. Y por supuesto nunca prosperaron. Porque mientras él ponía la denuncia, yo tenía 100.000 personas actuando en el sistema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando es así? ¿Qué hacemos cuando la gente te acepta? Ya no como líder, porque yo ni siquiera iba como líder, yo iba como Julito. ¡Ay, viene Julito! ¡Ay, bienvenido! ¡Ay, bravo, Julito! ¡Llegaste! ¡Che, no gasten palmas! ¿Qué trajeron? ¿Qué hay de rico para hoy? Yo traigo esto. Y a veces le traía cositas, le traía beneficios en general, mejoras, algún que otro artículo, un decreto municipal que decía que podían tener su cocina ahí en el ranchito, porque si no les venía bromatología y de broma no tiene nada, lo sacaba de las pestañas y decía, usted no puede cocinar acá porque la gente se muere. Pero si estos comen todos los días de esto, ese tacho que está ahí, medio sución, no tiene bacterias, ¿eh? Quédate tranquilo, está sucio por fuera porque tiene una fogata, no tienen gas, ¿viste? Porque alguien se olvidó de poner acá la red de gas, por lo visto. Bueno, listo. Ellos cocinan con el fogoncito. Pero adentro brilla como un espejo la ollita, porque esa mamá sabe cómo alimentar a sus críos. Y los gorditos estaban todos sanitos. Bueno, claro, gordito porque fideo. ¿Qué tenemos hoy, mamá? Fideo. Mañana fideo, vamos a ver si hacemos fideo. Ay, qué rico, mamá, gracias, fideo. Y la semana que viene, la semana pasada, ¿qué hicimos fideo? Entonces variaban la salsa, pero el fideo siempre estaba ahí. Y uno que va a decir, che, esta gente come mal, pero come lo que puede. Y vuelvo a lo que dije hace un rato atrás, 400, 500 pesos argentinos, un kilo de pan es un robo, a mano armada, con lapicera y firma. Y vos decís, ¿y cómo combatimos con esto? No, hay que combatirlo. Habrá que comer menos pan, o sembrar nuestro trigo, hacer nuestra molienda, hacer nuestra harina y cocinar nuestro propio pan. Y un día, si la tontería que yo digo para muchos, la utopía sobre la que navego para muchos, se cumple, y ese tipo lo tendrá una luca, pero con suerte venderá 2 kilos de pan por día. Y cuanto menos venda, más precio le va a poner y menos va a vender. Y cuanto más aumente el precio, menos va a vender, por lo tanto va a tener que volver a aumentarlo para tratar de sacar. Y un día se le va a terminar, empezando por la cola, se va a terminar comiéndose la cabeza. Como la serpiente, ¿no? Y ya está. ¿Lo combatimos? No. Le dimos a probar su propia medicina. ¿Pero qué hicimos? Creamos autosuficiencia. Entonces, para resumir, y ya terminamos, el futuro, construcción diaria, acuérdense, va a depender siempre de un mecanismo de autosuficiencia. No depender del sistema, mientras lo vamos modificando, lo vamos usando, y un día el mismo sistema se autofagocita a sí mismo. ¿Por qué? Porque la metodología que usa es de autodestrucción, pero son tan inteligentes que no se dieron cuenta. A pesar de que les reflejamos diciendo, che, chico, va mal por acá, ¿eh? Va mal, ¿eh? Se te muere el burro, ¿cómo moves el carro?
¡Matemos al burro! Sí, tenés razón. Sos un genio. Igual. Amores míos, agradezco la paciencia. Hoy fue una forma de decir que la vida no está yendo sobre rueda, que parece que las ruedas fueran cuadradas. O más de uno nos sacó la rueda y andamos arrastrando el carro. No importa. Si nos tenemos que quedar en el lugar donde nos quedemos hasta que construyamos un par de ruedas nuevas, hagámoslo. Mientras tanto, disfrutemos el momento, disfrutemos la creatividad de las nuevas ruedas, alimentemos al burro que está descansando porque el carro está parado, amémoslo a ese burro, digámosle gracias burro por todo lo que haces por nosotros. Y cuando estemos en condiciones, vayamos a rodar. ¿Quién les dice que en una de esas llegamos a donde tenemos que llegar? Amores, un beso gigante. Insisto, gracias por este rato. Gracias por esta paciencia. Y bueno, como digo siempre, nosotros lo único que podemos hacer es seguir viviendo, porque la otra alternativa no es para nada graciosa, al menos en comparación con esta. Nos vemos en la próxima semana, el próximo domingo. Que tengan una muy bella semana. Una creativa semana. Y si es posible, una semana de reflexión también. Un ratito cada día, ocúpenlo para pensar en ustedes y en las variables sobre las cuales ustedes pueden actuar y modificarlas. Y siempre el norte en la autogestión, en la autosuficiencia y en la autocaravana, como decía un amigo. Beso gigante, las amo, los amo mucho. Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias. We'll be right back.